mira, son esos tipos, ¿verdad? Voy a acercar un poco para que ustedes vean hasta dónde llega la crueldad del ser humano. Venir a botar en este tacho estos gatitos recién nacidos. Aquí en medio de la nada, donde lo más seguro que les puede esperar es la muerte. Como podrán ver, son gatitos recién nacidos, o sea, pero realmente, miren, miren amigos, ¿cómo puede existir una persona que pueda abandonar a estos angelitos? Ni siquiera llevan un día, estoy segura. Son chiquititos, son el tamaño de mi dedo. ¿Cómo pueden hacerles eso? ¿Qué corazón tienen? Miren, están todos delgaditos, deben de ser hermanos, me imagino, y estaban amarrados. Estaban amarrados los tres gatos en esta bolsa. Se estaban moviendo, se les abrió la bolsa y los tres gatitos estaban muriéndose de calor, muriéndose ahogados. O sea, ¿qué persona normal tiene el corazón para hacer algo así? Hola amigos, ¿cómo están? Estamos hoy en nuestro día de faena y nos han reportado este caso de este gatito que lleva días, como ven, lleva días debajo de la vereda. Estamos tratando de rescatarlo. Mire, ves, felizmente, gracias a Dios, teníamos un paté de gatito y ya lo hemos podido rescatar. Tiene los ojos con la gaña y pues es un gato mayor. Se nota que es un gato, mira. Por favor, quiero que grabes el estado. Mira, mira, es un pues hueso. Es pellejo, de verdad. Hueso. O sea, no sé si ustedes pueden apreciar en el video. Mi dedo es un zigzag. Pero miren cómo se hunde, mira, acá. Está, mira, hueso y pellejo ese animalito. Mira. Es un gatito machito. Está miren hueso. Cómo se le ve la... O sea, de verdad, no sé si se puede apreciar en el video. Pero de verdad que está en un estado... Está hueso y pellejo. Deprojable. Así, rara.